Bienvenidos, saludamos desde los estudios de Cablevisión Vigan a la audiencia de Mirada Interior. En esta oportunidad avanzamos con la información acerca del Congreso Nacional de las Cooperativas 2012. Vemos a continuación entrevistas realizadas a los cooperativistas que reunió el cierre del Congreso en Rosario. El presidente de ASI Américas, Ramón Imperial, junto al director regional de ASI, Manuel Mariño, y Juan Carlos Fisore, el representante argentino en ASI, hicieron referencia a este importante congreso y acerca del papel en la incidencia de las políticas públicas hacia el sector. Bien, estamos en las instalaciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en un convenio muy importante que se ha firmado. Estoy con representantes de Alianza Cooperativa Internacional y Juan Carlos Fisore, bueno, también representante de aquí de la Argentina Cooperar. Le vamos a dar la palabra para que haga las presentaciones de quienes nos acompañan. En el orden internacional, como bien vos decís, tenemos la suerte de contar con el presidente, Ramón Imperiali, que es de la región América. Región América comprende desde Alaska, Tierra del Fuego, más de 20 países. Manuel es el director regional designado internacionalmente, quien coordina, quien nos organiza, el motorcito que permanente lleva adelante nuestras actividades. La acción política y la acción operativa. Así que hoy tenemos la suerte de que nos acompañen con motivo de este evento tan importante que fue el Congreso Argentino de las Cooperativas. Bueno, vamos a comenzar por Ramón Imperial. Díganos su impresión en esta participación que ha tenido en este Congreso Argentino de Cooperativa tan importante aquí en la República Argentina. No, pues la verdad nos sentimos muy contentos porque vemos que hay un trabajo enorme y un esfuerzo enorme que ha cristalizado con este Congreso. Las conclusiones creo que han sido muy importantes y bueno, se observa desde fuera, desde los demás países, este gran impulso que se le está dando al desarrollo del cooperativismo aquí en Argentina, gracias al esfuerzo de pues, los diferentes líderes de las organizaciones cooperativas, del propio gobierno, y en general, bueno, pues la verdad es que vemos muy buen desarrollo del movimiento cooperativo aquí en este país. Lo hemos escuchado atentamente en el cierre y ha destacado esta participación que hay de los cooperativistas y de los sectores nuevos que se van abriendo con parte de las cooperativas. Así es, resaltábamos que no solamente es de notar, digamos, el trabajo que está haciendo con las cooperativas más antiguas que hay en este país, sino que se están impulsando el desarrollo de nuevas organizaciones cooperativas en diferentes sectores y bueno, esto es algo muy importante. Pensamos que es la semilla que en unos cuantos años más va a rendir un fruto muy importante para ayudar al desarrollo de las personas y del país. ¿Cómo ha vivido este Congreso argentino con la participación de cooperativistas de todo el país prácticamente? Bueno, tal como lo decía el presidente, creemos que la actividad de ayer y hoy ha sido el resultado de un trabajo intenso, previo, ¿verdad? Desde inicio de año, con 35 precongresos. Eso significa que ha habido la intención
de que, digamos, las preocupaciones, los temas que fuesen planteados a este Congreso surgieran de la base. Y yo creo que eso es fundamental, porque al final de cuentas las cooperativas son conformadas por gente que está ahí en las zonas, en los territorios, ¿verdad?, que permanentemente tienen planteos que hacer, y se les ha dado la oportunidad de llevarlo a esos planteos al nivel más alto. Entonces creo que realmente el movimiento cooperativo argentino debe felicitarse, ¿verdad?, por este trabajo. El último había sido en el 2004, quiere decir que ya habían pasado 8 años, y bueno, era hora de realmente organizar esto, y por supuesto que también esto ha sido posible por la colaboración, en este caso, del INAES, y bueno, esa relación Estado-Movimiento Cooperativo me parece excelente, siempre y cuando se mantenga la autonomía, ¿verdad? Porque uno de los principios básicos del movimiento cooperativo es la autonomía. Entonces, a veces no hay que mezclar esos roles, sí la cooperación, sí la colaboración, pero manteniendo los diferentes roles, ¿verdad? ¿Cómo ve la situación del cooperativismo aquí en la Argentina, por lo que conoce, y las posibilidades de integración con el mundo? Bueno, yo creo que el movimiento cooperativo argentino, lo decía el presidente hoy, tiene, el presidente hacia América, es una larga tradición. El Hogar Obrero fue la primera organización cooperativa de toda esta región, que conformó la ASI, de hecho era uno de los fundadores. Entonces creemos que ha tenido una larga trayectoria. Sin embargo, bueno, ha habido periodos en que esa, digamos, ese impulso que tenía el movimiento cooperativo fue frenado por una serie de políticas, ¿verdad?, de carácter gubernamental, y nosotros vemos los últimos años, ¿verdad?, que otra vez está tomando ese impulso. Y sobre todo hay que resaltar que en Argentina hay sectores cooperativos que no se han desarrollado tanto en otros países de la región ni del mundo. Estoy hablando del sector de cooperativas de servicios públicos, eléctricas, telefónicas, de agua, etcétera, ¿verdad?, que sabemos la importancia que tienen el desarrollo del interior del país en Argentina. Sin embargo, esos sectores no se han desarrollado en otros países. Desde las Asia Américas estamos ahora tratando de lanzar una red de cooperativas de servicios públicos, justamente para que en otras partes de esta región y a nivel mundial se pueda apreciar y se pueda, digamos, sacar provecho de esa experiencia que tiene el movimiento cooperativo argentino en esas áreas. Pero también hay que resaltar el desarrollo de las cooperativas de trabajo asociado, ¿verdad?, que es un tipo de organización empresarial cooperativa que responde a las necesidades de muchos de nuestros países por la cuestión de empleo y de empresas que caen en crisis, etc. Creo que en ese sector también Argentina tiene una importante experiencia a mostrar. Y sí quisiera, para no, digamos, olvidarnos, recalcar la importancia de este acto que tenemos hoy aquí, de la firma de este convenio entre Cooperar y digamos, la red de parlamentarios cooperativistas de Argentina. La ASI, como lo mencionó aquí la senadora Fellner, ya lo ha hecho con el Parlamento Latinoamericano, y bueno, ha sido el impulso, y ahora estamos en el proceso de crear otras redes parlamentarias en otros países, por ejemplo en Costa Rica, en Canadá, bueno, Brasil ya lo tiene, ¿verdad?, el Frente Parlamentario Cooperativista, pero bueno, es una iniciativa que queremos también impulsar. Así que el trabajo entre el movimiento cooperativo argentino y la Asia Américas los últimos años ha sido muy intenso, con la presencia de Juan Carlos Fisore como vicepresidente primero en la Asia Américas, y creo que eso, pues, ha fortalecido nuestra organización a nivel regional.